Bienvenidos a Ciencias de la Computación en Ciencias, un curso masivo y abierto en línea. Mi nombre es Cristian Risi, formo parte del equipo del Programa de Educación en Ciencias de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Desde el Programa de Educación en Ciencias, una de las líneas de trabajo tiene que ver con la integración de TIC y venimos trabajando desde el año 2012, comenzamos con el apoyo de Intel, la Fundación Bungibon y Perescompan en la implementación de una plataforma digital de enseñanza y aprendizaje, WiseSabio, que contiene secuencias didácticas para enseñanza de las ciencias basado en indagación con TIC, que integra de manera central modelos de simulación computacionales. También desarrollamos cursos y talleres de integración de las TIC en la enseñanza de las ciencias con el apoyo de Pan American Energy. Hoy queremos ofrecerles en este curso de Ciencias de la Computación en Ciencias, destinado a docentes de ciencias de nivel secundario, con chicos de edades entre 11 y 18 años, una serie de estrategias y herramientas para ayudarlos a integrar el pensamiento computacional, la ciencia de la computación, en sus clases de ciencias. La propuesta es a través del trabajo, de la creación, del uso de modelos de simulación computacionales. Para nosotros tienen una importancia central porque permiten a los estudiantes hacer ciencia en el aula. Los modelos de simulación computacionales permiten crear escenarios del tipo ¿qué pasaría si?, desarrollando competencias científicas tales como el diseño de experimentos, el planteo de hipótesis, la puesta a prueba de esas hipótesis, el análisis y el registro de datos, entre otras. Este trabajo va a ser posible utilizando una herramienta llamada StarLogo Nova. StarLogo Nova es una herramienta desarrollada específicamente para el ámbito educativo, descendiente del original Logo, que permite crear modelos de simulación de manera gráfica, sencilla y en tres dimensiones. Quien empezó con esta iniciativa fue una organización llamada Project Guts, que en Estados Unidos enseña a chicos entre 10 y 15 años a crear modelos de simulación computacionales. Ellos, Project Guts, son quienes crearon este curso como un espacio de capacitación docente. Ellos lo estarán ofreciendo en inglés en simultáneo y nosotros en español. Este curso abierto y masivo en línea es gratuito gracias al apoyo de Google a través de su programa Computer Science for High School. La propuesta de trabajo es durante 4 semanas a que ustedes se pongan el sombrero de estudiantes y realicen estas actividades, trabajen con estos modelos de simulación, creen estos modelos de simulación para luego poder integrar estas actividades en el aula. Nosotros los vamos a acompañar en los foros, los vamos a acompañar con videos, con tutoriales y con muchos materiales que luego van a poder utilizar e integrar en sus clases. Es un honor para la universidad, para la Escuela de Educación, para el Programa de Educación en Ciencias, poder ofrecer este curso a todos los docentes de habla hispana en esta modalidad de curso abierto y masivo en línea. Bienvenidos.